NJ Productora presenta mi gente, muy buenas noches y bienvenidos a disfrutar de la más vista, que es la revista de la noche. Hoy el punto específico de Judith Valdés es en la Plaza Megatón, específicamente en Fit Max. Vamos a conocer todos los detalles, qué es Fit Max y todo lo que le ofrece a la población. En breve, aquí en la revista de la noche. Gracias a Cenevac, Centro de Negocios Vázquez Guzmán, con préstamos en general, cambio de cheques, cambio de dólares y mucho más. A Supra, que es la marca de calidad de Farquina, no lo guayes más, que en líquido funciona mejor, mejor lavado, más beneficios y lo que rinde. A De La Finca Restaurant, que tiene todos los días el plato del día disponible, bien variado, para el pueblo completo. De La Finca Restaurant. Y también llegamos con el patrocinio de Consorcio de Bancas Candelier y la Farmacia Candelier, que es la economía para tu salud en Guaucía Bajo Moca. Farmacia Candelier. E inmediatamente les invitamos a que nos acompañen. Tenemos entrevista con Bernardo Frías, también con Iván Batista. Es decir, que no se muevan y acompáñenos en el punto específico de Judith Valdés. Bien, inmediatamente me encuentro con Iván Batista y con Bernardo Frías, y pues yo sé que mucha gente está diciendo, ok, el punto específico de Judith Valdés, FitMax, pero ¿qué es FitMax? Buenas noches, bienvenidos a la revista y vamos a iniciar inmediatamente. Bernardo, mucho gusto. Buenas noches, Judith, gracias. Pues te cuento que FitMax es un concepto que nace en Santiago, es una tienda de suplemento donde hemos querido llevar algo diferente, un lugar donde no solamente se va a comprar una proteína o una vitamina, sino un lugar donde además de esto, tú puedes venir a preparar tus batidos de proteínas, bebidas energéticas y puedes venir a desayunar también, tomar desde un café, un chocolate, un té. Es un lugar para encontrarse, para hablar de nutrición, para hablar de deporte. Y además de esto, hemos querido llevar la parte científica a un punto de venta de suplementos. Tenemos, tanto Iván como yo estamos certificados en nutrición, y nosotros notábamos en Santiago que había una deficiencia en ese sentido y quisimos prepararnos para posteriormente crear un punto de venta donde la gente pueda llevar asesoría nutricional y asesoría en la parte de la fisiología del ejercicio. Y cuando dices que en este ambiente podemos disfrutar de un té, yo casi estoy llamando a unas amigas para que disfrutemos aquí con aire acondicionado, todo bien fresco, un ambiente sano, y entonces puedo tomarme mi té, pero me lo preparan aquí. ¿Y cuáles ofertas tienen de té y café? Bueno, tenemos varios tipos de café. Los tradicionales, el café regular, el espresso, el cappuccino, y tenemos té de manzanilla y de manzanilla con mentas. Lo que significa que no necesariamente usted tiene que venir a comprar una proteína, por eso vemos esta ambientación, y la idea es que la gente pueda venir a sentarse, a conversar, y si así desean, llevarse una asesoría adicional en el tema nutricional. Y también en cuanto a las batidas, ¿necesariamente tiene la persona que estar llevando un plan, diga, básico que le indicó un doctor o que le indicó el entrenador para venirse a tomar un batido? ¿O ustedes tienen alguna variedad que solo sea por placer, vamos a decirlo de esa manera? Más que placer, nosotros llamamos cómo tomar un batido
que tenga densidad nutricional. Es decir, si yo puedo tomarme un batido que además de ser agradable, puede beneficiarme en cuanto a mi salud, esa es la opción que le ofrece FitMax. Aquí los batidos no necesariamente usted tiene que llevar un plan nutricional o un plan porque esté entrenando. Si viene con esa especificación, le preparamos ese batido, pero también tenemos recomendaciones que hacemos aquí que lo puede tomar cualquier persona. ¿Qué propuesta tiene FitMax para toda la región y específicamente también de manera puntual y especial para el pueblo mocano? Bueno, lo primero es que tenemos un lugar que lo hemos ambientado totalmente climatizado. Muchas personas desconocen que cualquier suplemento y o medicamento, el no estar en un lugar adecuado, climatizado, hace que el producto pierda biodisponibilidad. Es decir, pierde eficiencia. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros traemos una propuesta con todas las marcas existentes tradicionalmente en el mercado, pero adicional a esto, somos la primera tienda en República Dominicana que trae líneas desde Europa. Para nadie es secreto que las líneas y los productos europeos requieren de estándares de calidad mucho más exigentes. Aquí te puedo mostrar, esta es una línea Biotep que tiene certificación de Estados Unidos, que viene desde Europa. Y tenemos una línea, nuestra línea estrella, la línea Site Nutricio, que es la línea número uno, la línea líder en toda Europa. Estas son líneas que están en más de 100 países y que cumplen con todas las políticas sanitarias de más de 100 países. Eso te da una idea del nivel de calidad que deben de tener estos productos para poder cumplir con toda la comunidad europea. Iván, y en cuanto a las personas adecuadas para utilizar proteínas, ¿todo el mundo puede utilizar proteínas o es de cierta edad en adelante o solamente aquellas personas que hacen ejercicios? ¿Cómo es el uso de las proteínas adecuado? Saludos. Hasta ahora no hay ninguna contraindicación para el uso de proteínas, es decir, la puede usar desde un adolescente, inclusive niño, hasta un adulto. Claro está. Un niño que es atleta y hace deportes obviamente va a tener un requerimiento proteico mayor. Pero en el momento no hay nada, o sea, todo el mundo se beneficia de una mayor ingesta proteica porque en la vida diaria nos quedamos un poco por debajo de los niveles de proteínas adecuados. Sin embargo, en el caso de las mujeres tenemos un poquito de miedo. Ay, que yo no quiero utilizar proteínas porque pienso que voy a engordar. ¿Esto es real? No, eso es un concepto que viene desde, vamos a decir, los 70 aquí en el país, cuando lo que se le llamaba proteína era básicamente lo que es un weight gainer. Es una proteína que tiene altos niveles de carbohidrato, altos niveles de grasa y los carbohidratos en su mayor parte azúcares, que están diseñadas para un muchacho que tiene un metabolismo muy rápido, le da mucha dificultad poner libra. Y la usa en eso, para tratar de poner peso a un niño que no come o que por cualquier razón le da trabajo de poner peso, por su edad o lo que sea, y se le recomendaba eso. Y aquí se conoce lo que es una proteína como eso, y eso era un weight gainer. Ahora mismo nosotros traemos proteína que su pureza es tal que no te la puedo ni decir, tendría que explicarte otras cosas para que te entendiera qué nivel de pureza, y que son básicamente proteínas que solo es proteína en sí, proteína de suero de la leche, con bajísimos niveles de azúcar, carbohidratos o grasa. O sea, que son bien beneficiosos para la salud y en ninguna condición me estaría aportando grasa o, vamos a decir, libras, que es lo que las mujeres somos histéricas, ¿vale? Absolutamente para nada. Y de hecho, la gran ventaja de ese tipo de proteínas, de lo que es una proteína whey con esos números, es que tú la usas según tus requerimientos. Es decir, tú la usas para llegar a tus niveles proteicos del día sin que te aporten otras áreas que no te interesan, como gramos de grasa o gramos de carbohidratos. Y sin embargo, también me imagino que ustedes tienen una evaluación para cada tipo de persona, porque, por ejemplo, mi papá necesita proteína, mi hijo necesita proteína, yo necesito proteína, pero no serían los mismos tipos de proteína. ¿Ustedes evalúan eso y también el sexo? Exactamente. Si tú vas allá y ya vas, aparte de que nosotros aconsejamos a cualquiera que entre a nuestra tienda y lo guiamos y le decimos qué les recomendamos, si ya tú vas a iniciar un programa con nosotros, entonces específicamente tú vas a ser evaluado y esa evaluación obviamente parte de tu sexo, edad, condición,
No es lo mismo tratar a una persona de edad que tiene una deficiencia proteica por su edad que a un atleta de alto rendimiento. Entonces se le hace una evaluación y el plan es de altísima posibilidad de éxito, porque el plan es personalizado, se diseña para una persona específica y se monitorea constantemente mientras va pasando, es decir, sea poner músculo, mientras él va poniendo masa, se va ajustando su programa, y de igual manera una persona que va a perder grasa, mientras va perdiendo peso, su plan se va ajustando, o sea que la posibilidad de éxito está en el monitoreo y en el plan personalizado. Iván, y cuando tú me hablas de programa, tú me estás diciendo que yo, que no sé absolutamente nada de nutrición, pero quiero ya entrar al mundo de la salud, ¿puedo llegar a FitMax y ustedes me dan todas las recomendaciones de cómo debo yo hacerlo? Absolutamente, porque un programa de nosotros no solamente te ofrece el diseño nutricional, sino que también te ofrece el diseño de rutina de ejercicios y sobre todo una guía perfecta de suplementación, cómo comer y cómo suplementarte. E indiscutiblemente hay una alianza estratégica con el Gold's Gym, que está aquí mismo en la Plaza Megatón, y todos los ejercicios, claro, entrenadores, y bueno, aquí entonces tenemos el programa y los suplementos, está excelente. Algo que me llama mucho la atención, Bernardo, y es que todo eso se ve muy bonito, pero en cuanto, decimos FitMax, y Bernardo habló de todos esos productos que son europeos, que son de marca no sé qué cosa, entonces mis bolsillos tienen que estar bien muchuchos para yo entrar a FitMax? No necesariamente. Lo primero es que tenemos una gama de productos muy amplio y se van a adecuar de acuerdo a tus necesidades, número uno, y adicionar a esto de acuerdo a tu capacidad económica. Digamos que usted necesita un BCAA y usted va a necesitar BCAA por un programa de 60 días. Este envase para 60 días tiene un costo, pero hay envases más pequeños que le cubren 30 días. Es decir, que no necesariamente te va a tener que llevar el de los 60. El hecho de tener tantos productos y tan alta variedad permite que tus necesidades, sin necesariamente tener una alta capacidad económica, tú la puedes cubrir aquí en FitMax. Y también algo importante es que las personas que van a ejercitarse tienen la oportunidad de aquí mismo adquirir su batido, su energizante antes de ir, y se lo preparan y todo en el bar que ustedes tienen. Sí, de hecho en nuestro... Invítame al bar. Está invitada, de hecho te vamos a ofrecer un exquisito batido, tal cual nos lo preparaba mamá en la casa, con la diferencia que tiene un alto valor biológico, un alto valor nutricional. Es la gran diferencia. Ya podemos tomar batidos que saben exquisitos, pero adicionar a esto tienen un alto contenido de proteínas. Si le agregamos grasa, vamos a procurar que sea grasa buena. Tenemos mantequillas donde tienen también un alto valor de proteína. Y en el caso de las proteínas y de acuerdo a la necesidad, también te hacemos un batido. Tú le preguntabas a Iván que el tema de cuál proteína, digamos que tú estás muy enfocada, estás muy fit. Bueno, pues nosotros te vamos a ofrecer desde ya una proteína con cero grasa, con cero azúcar, sin lactosa, y verás lo exquisito que sabe. Bien, pues yo no voy a perder más tiempo aquí, Iván, vámonos para el bar.